Todos están quedando para dejar.
Yo sé. Sé cuando un día me dio papá. Vencido. Yo sé que no es la gran cosa, tío. Pero mira eso. Vencido, querido. Vení pues, Mencita. Desgraciada, vení, te querés casar conmigo, viejo. Ay, que no soy mujer. Soy hombre. Casate conmigo, hombre. Mesa, casate. Pero también lo que soy hombre, weón. Casate conmigo, hombre. Mira, por tercera vez te voy a dejar mejor, viejo. Casate conmigo. Que te doy mujer, te estoy diciendo. ¡Yee! Yo también lo soy hombre. ¿Te digo? Vamos a andar por toda esa vía. Párate como cazón, hombre, no. ¿Cómo quiero que mamallito andaba antes? Que soy mujer, te estoy diciendo. Ah, ¿qué mujer me está diciendo? Soy hombre. Ah, entonces, ¿por qué me dices que es soy mujer? Soy hombre. Pues, entonces, va a... entonces cásese conmigo y usted dice que es mujer. ¿Cómo son mujer? ¿Qué? Se está sobrepasando, gente. Soy hombre. Entonces, ¿por qué me dijiste? ¡Soy mujer! Juan, pues, estás arruinándote. Te lo digo, pero esa boda la... No, te está diciendo que sí, pues. Pero párate. Déjame eso. Ahí en la boda siempre un maestro pregunta que... ¿El día se pide la boda? Y la boda. Me ha jodido mi cerveza, desgraciado. Y ahora tú lo vas a tragar. ¿Cómo hace? Me ha quebrado mi cerveza. ¿Me voy, pues? Me ha quebrado mi cerveza. ¿Qué pasa? En tu cabeza te lo voy a dejar. Oh. Vamos a ir a pedir el sabor. Ah, no, pero ya está, vamos a pedir el sabor. Vamos, vamos. Yo sé que un vamos, pues. Vamos, pues. ¿Pasa? Pasa de adelante, vamos, por lo que te pide ahí. ¡Púrate, pues! ¡Vení, pues, señora! ¡Ya mi caso! ¡Ya casi mi caso! ¡Ay, ya va siendo tarde, muchacha! ¡Y Marielita no ha venido! ¡De verdad que no está Marielita y ella ha quedado en una fiesta! Que mire, yo ni me cambié, pero mira, aquí tengo la ropita. Por eso. Tengo el vestido. ¿Y esto es estable o qué? Mi amor, esas son las sombras. Es para ese poquín, mire, mi rey. Ah, no, ya entendí. Vamos, vamos. Mi amor, vamos. Que traen un poquín. Se van a usar. Esto no es para jugar. Es para. Vaya, pues no lo va a estar diciendo porque eso me ha costado dinerito. Apoyémosle, Mario. ¡Ay, muchacho! ¡Démosle! No, lo que pasa es que vamos temprano nosotros. ¡Ay, por ahí va! Sí, para la allá. Mire, ¿y por qué no me echa la mano a maquillar? Ah, sí, hombre, ¿por qué no? Después también, ¿verdad? Vamos, vamos. Que vamos, ya no vamos, la mujer está impaciente. Cúrenle, vamos. Cierre, claro, cierre, cierre. Porque uno sabe. Nunca sabe, va. A ver qué hacemos. Aquí está, mi amor, ven a ver. Ay, bien, pero me dio la canilla para andar corriendo y para allá siguiendo porque iba a seguir corriendo. Ya vino la que la va a pintar, mi amor. A lo último de hermosa más porque ya no mencionen esas palabras que a ella no le gusta. Ey, de verdad, americano. Venga para acá, necesito hablar con usted. Dígame, dígame, carnalito. Vale, René. Yo le quería pedir disculpas por lo de la vez pasada. ¿Cómo estamos, bicha? No te pego la mente, la verdad, yo viendo como chero. Pues la verdad, la verdad. Dale. Porque tuvimos esos encontrones ahí muy fuertes, la verdad, y yo me sentía bien cómodo, claro. Pero ya que nada, salud.
Bueno, aprovechando la situación, pues también disculpas. Yo también de mi pues. Tengo miedo, ay, si están acá. Tengo miedo que te den. Quería pedirle disculpas por no, estar ofendido. No, aquí está, no, pues. Es el día para disculpar. No, cariño, por mí no hay problema. Yo sé que el macho hay que cuidarlo. Y miren, ¿ves cuál color le queda bien? A dar cuenta, vamos a juntar. No. ¡Ah! Hablando de eso, ¿por qué no dejamos a la mujer aquí? Dejemos la mujer y vámonos los hombres. Que se ponga más guapa la mujer. Darwin y Remy allá atrás esperando. Se van a arreglar aquí a mi amor. Llévese a Darwin. Yo me voy a poner aquí a ti para cambiar. Sí, hombre viejo, tiene que poner de tu lado. Esta picha la van a maquillar, pero pues no creo que el milagro. ¡Mira, René, vaya para allá! ¡Vámonos, véngase, véngase! ¡Ya tenemos todos alborotados! ¡Milagro no se haga! ¡Cállese! Muchachos, Tomás, todavía tenemos el último intento de convencer a Darwin que no se case. ¡Déjelo, déjelo! ¡Ese lo pierde! ¡Vaya! ¡Ese lo pierde! ¡Vaya a cambiar a Darwin! ¡Me va a poner de pamper! ¡Pura verguita! ¡Ay, ustedes! Yo la voy a... ¡Ay, que ya me voy a cambiar yo! Y aquí lo traigo. ¡Ah, vas a ni me lo puse! ¡Va, va, no, María! Yo le voy teniendo... Yo le voy a hacer la... Y yo voy a hacer la maquilla con la... ¿No trae ahí? Con la yo. ¿Para la maquilla? ¡Ah, para maquillar! ¡Bien ahí! ¡Qué rico, güero! ¡Mire! ¡Aquí van a poner todo! Que yo solo voy a estar viendo. Es que la mañana me había levantado y andaba pintada. Estaba pensando que era. Ay, qué emocionada. No, pues sí. Ay, ya me imagino cómo se va a sentir esta mujer emocionada. La verdad que sí, Mari, pues. ¿Y el polvo qué manda? Nunca me he casado. Y yo se le va a poner. ¿Quién es buena para peinar? Porque yo también buena para peinar. Está matando a media polita. Se va bien entregando, ¿no? ¿Me quieres? Sí. Sí. Sí, porque nada más os tardaron. Yo tengo que ver bien cómo están dejando este trabajo. Porque ayúdeme, ¿no? Mariela. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, ¿cómo va a creer? Claro que yo voy a poner mis manitas. Ahí, no. Me acabo de hacer el manicure. No, el manicure. No, que me puedo hacer quebrar las uñas, que no me las mira. ¿Usted fue? Mira, mira, carita, me voy a quebrar las uñas. ¿Quién tiene una si me convencen las contrato en mi sala de belleza que tengo? También. Ahí tenemos mediente. Y es que ya está así, pues ya, ya ha quedado directo. Hace lo que uno le dice. ¿Por qué así se puso a María cuando iba a casar con René? Emocionada. Ay, calles, si yo ni sabía de la gran alegría. Que uno siente mariposa. Yo me iba a dormir mis media hora y nunca se llegaba a la hora. Yo, ese color creo que le va a dar. Ay, yo traigo. Vestida es verde con morado, Mariela. En el gran poder, ¿y para dónde va usted, mujer? ¿Qué va a pasarse abajo? Mira, este color le da a ella porque es no, un pipo. Es un rojo para que le no puedo pintar porque... No, está mal, ¿cómo la puede pintar? No, casi ella no va para un velorio. No, pero... Está echando color negro. Es que no le puedo echar un color despampanante en los ojos porque va a... ¿Despampanante? Aquí hay colores suaves. Pero mire, ¿qué color le puedo echar? ¿Me van a pintar? ¿Me van a despampar, muchacha? ¿Y tu hija no se pone? No, tenés que echarle, hija. No. Sí. Pero los labios me echan blanco. Qué Alejandra, pero... Déjame ver la no me desconcentre. Eso no a mí por la calidad le va a venir. No, se lo voy a regalar a usted mejor. Se lo voy a patrocinar yo. No lo puedes regalar. La pintura. Mucho buena gente. Échale adentro eso. Adentro. Está bien. María, María. Está bien. Adentro los ojos, adentro. No, de adentro de la gente. Adentro. Ay, le puedo apoyar el valero y hueco. Yo le voy a echar después, a esta espera. Es que fíjense, vaya, mire, se ve tan fuerte, ¿no? Pero a mí me gustan los colores oscuros. Color negro, le iba a echar. Ay, como si te acuerdas de casa y esta, va. De negro me voy a casar. Pero... No, ¿verdad? Podés allá. Ya lo tiene, creo yo. Ya lo tiene. ¿Por qué no te vas a casar, amor? Ahí está Choco. Ahí está el Choco. Mamá,
le digan así. Ay, no.